El cuarto episodio, doctor Alfonso Morales, el 4 de 10 que habrá esta noche si no sucede algo antes, pero habrá que estar pendientes de la campeona del mundo, de Kika Chávez, y el grito de México, México, México en el graderío de este gimnasio Nuevo León, sede del equipo Fuerza Regia de básquetbol. Está hoy repleto de aficionados regios que están apoyando a sus boxeadoras, a la Kika Chávez, y también desde luego Arely Muciño, que está esta noche en Sábados de Corona, que está por lo pronto bien la derecha, perfecto, cuando estaba entrando la colombiana, que se envalentona y tiene que amarrar así porque el castigo es incesante por parte de la campeona del mundo, que ve usted cómo camina, cómo se perfila, perfecto, con la guardia bien montadita, siempre castigando a la zona hepática, a la izquierda, siempre, siempre dirigida a la zona hepática, y luego el upper con la derecha y trata de cruzarlo, abriendo con la izquierda y cerrando perfecto con la derecha la Kika Chávez, buena, buena boxeadora que tiene clase, doctor Alfonso Morales. Y vaya derecha, Brody Rentería, que entró limpiecito, una toma extraordinaria, Brody. Sabroso, sabroso, lo conectó ahí con la derecha y luego la izquierda, haciéndola rebotar entre las sogas, y ahí está teniendo que abrazar la colombiana porque está en malas condiciones, y luego suelta un golpe ahí, indebido cuando no debía hacerlo, pero está tratando desesperadamente la colombiana de hacer algo más, esta jovencita, esta niña de 17 años de edad, que vuelve y vuelve a pistonear a la campeona del mundo, pero ve usted cómo rápidamente se abraza, cómo rápidamente luego va con la cabeza por delante, lo cual es peligroso, y le dice el tercero sobre la superficie, que tenga cuidado, otra vez la izquierda, soltando los hachazos a la zona hepática, ahí la tiene encima de Tony, está castigando, y parece que va a terminar este tercer momento, tiene que abrazar, tiene que echar mano de este recurso, la retadora al título del mundo para poder salir adelante, pero vuelve a la carga la campeona del mundo, suena la campana, golpe de conejo ya de despedida, y vuelve a sonar la campana y termina el cuarto episodio.